Parece que estamos teniendo un poquito de problema técnico, así que por favor les pedimos paciencia para poder dar inicio a nuestra charla de la noche de hoy. Muchas gracias, Luis Enrique. Nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Queremos recordarles los servicios que estamos ofreciendo como Cruz Roja Ecuatoriana en estos tiempos de cuarentena. Si es que ustedes han perdido el contacto con algún familiar o conocen a alguien que lo haya hecho, pueden contactarse con nosotros para restablecer este contacto entre familiares escribiéndonos al correo búsqueda de familiares@cruzroja.org.es. También, si es que necesitan apoyo psicológico, pueden comunicarse con nosotros al número 0993 49 69 52. Todos estos servicios son totalmente gratuitos. Si por otra parte ustedes desean colaborar con alguna donación para que nosotros podamos seguir realizando nuestro mandato humanitario, lo pueden realizar a los datos que ustedes ven en pantalla. Esos datos son de nuestra cuenta corriente de Cruz Roja Ecuatoriana. Si es que requieren más información, por favor pueden contactarse al correo juventud@cruzroja.org.es o seguirnos también en nuestras redes sociales. Antes de comenzar, queremos recordarles las normas de convivencia que tenemos cada sesión. La primera es informarles que esta sesión será grabada para posteriormente subir el video a nuestro canal de YouTube de Cruz Roja Ecuatoriana. Por favor, les pedimos a todos y todas que mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras para evitar interferencias de sonidos y tener una mejor experiencia durante la charla. Pedimos también, por favor, respetar a todas las personas que estemos presentes esta noche de hoy en este webinar. Y sobre todo, recordemos que es un espacio en el que podemos aprender y sobre todo disfrutar. Sí, ¿cuál va a ser el formato que vamos a manejar en esta noche? Vamos a tener 60 minutos de una charla interactiva, es decir, que ustedes van a poder realizar las preguntas activando su micrófono. Para esto, por favor, pidan la palabra en el chat grupal escribiendo yo tengo una pregunta o yo quiero participar. Las preguntas serán hechas durante toda la charla, así que las pueden escribir también en el chat grupal. Recordarles nuevamente a todos que se tomen una selfie indicando que están en este webinar y la comenten en el post de nuestras redes sociales en las páginas de Cruz Roja Ecuatoriana de Facebook y de Instagram. Por supuesto, darles las gracias a todos quienes ya lo hayan hecho y por todos los comentarios que nos han dejado. Esto nos motiva a nosotros para seguir una noche más con un webinar más. Sí, vamos a presentar a la persona que nos va a acompañar esta noche de hoy. Esta persona es Nuria Vanegas, ella es médico con especializaciones en comportamiento humano, terapia familiar, terapia sistémica, terapia de parejas, atención emocional en crisis, terapias bioenergéticas también, tiene especialización en sexología, es coaching de vida, coaching empresarial, entre otras especialidades que tiene Nuria. Nuria actualmente es la presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología. Es conferenciante internacional con más de 20 años de trayectoria y ha llegado a miles de personas, sobre todo en América Latina. Ha escrito artículos para revistas locales como Vistazo y también para revistas especializadas internacionales como Sirva y Venda, además de haber escrito 80 manuales de capacitación y conferencias. Nuevamente recordarles a ustedes que disfrutemos esta noche de hoy y sobre todo que sean bienvenidos y bienvenidas a una noche más de catarsis. Nuria, ¿puede abrir su micrófono? Ok, sí, mi micrófono ya está abierto. Así que, bueno, luego de haber escuchado estos maravillosos lineamientos y también qué grandiosa labor que están haciendo a nivel del mundo y
gracias a Dios, también tenemos la presencia de ustedes aquí en nuestro país, en este momento, como en muchos otros, siempre tan necesario. Les agradezco también muchísimo por permitirme estar en este momento dando la mano a personas que no alcanzo a ver, no alcanzo a conocer, sin embargo, me llena el corazón de poder colaborar con un punto más para todo lo que se necesita realmente en este momento, ¿no? El tema que nos compete esta noche es acerca de la sexualidad. Yo había puesto en mis redes que cuando publiqué, alguien me dice, ¿pero por qué vas a hablar de sexo si eso no es importante ahorita? Es lo menos importante, me decía alguien, para que hables de eso en este momento, cuando hay tantas cosas, ¿no? Y yo le comentaba a esta persona pues, que todo es importante. Así como puse también en mis redes una piedra o una arenita a veces en el zapato detiene al caminante, no se puede seguir. Hay muchísimos factores que están contribuyendo al bienestar o a la falta de este bienestar en todos nosotros en esta época, y la sexualidad pues es un factor fundamental. Alguien también me comentaba en mis redes y decía precisamente esto de la sexualidad es importante trabajarlo porque es uno de los factores que hace que las personas rompan este distanciamiento social, que se rompa esta distancia de un metro y medio que debe de existirse, o la cuarentena inclusive, por esta necesidad sexual, que hay que afrontarla, hay que verla, hay que hablarla y hay que comprenderla, porque también en esta época vamos a tener muchos, muchos problemas. Voy a poner en las diapositivas con las que he trabajado para ustedes y en este punto me va a gustar que ustedes se sientan libres de preguntar en el momento en que deseen preguntarlo. Es decir, que no hemos cortado la conferencia a que sean momentos simplemente en que yo hable y que las personas tengan que esperar. Sin embargo, pueden ir anotando las preguntas si quieren esperar hasta un momento específico y hacerlas. Si no, simplemente como una conversación, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí reunidos estamos interesados en este tema desde diferentes perspectivas. Así es que entonces vamos a hablar ahora acerca de qué pasa con la sexualidad en la cuarentena. Hay que recordar que tiene muchos beneficios la vida sexual, como ustedes lo ven. Hay algo muy importante que es la actividad inmunológica de nuestro cuerpo. Hay muchos factores que van a hacer que esté bien este sistema inmune y uno de esos factores también son las relaciones sexuales. Porque el cuerpo, en líneas generales, cambia su química, se reconoce a sí mismo y se fortalece. Entonces, vamos a ver que el sexo se puede llevar a cabo en la cuarentena. El tema de ahora es cómo, cuándo y con quién tener sexo en cuarentena. Vamos a conversarlo y tengan presente que ahí en mis redes, en Instagram, en @NuriaVenegas, es donde ustedes me van a poder escribir los temas que queden pendientes para esta noche. Mientras tanto, vamos avanzando y, como les comentaba, tenemos beneficios de las relaciones sexuales. Mejora el sistema inmune, rejuvenece y hace sentir a las personas más jóvenes. Cuando te sientes más joven, también tienes un mayor sentido de vida. Tienes mayor fuerza para vivir, que es un factor fundamental cuando las personas enfermamos. Si sientes que tienes la fortaleza y sientes que tienes vida, tu cuerpo lo reconoce y lucha de una forma mejor. Alarga la vida, mejora el estado físico y la salud cardiovascular, ya que el sistema cardiovascular también está muy afectado por el COVID-19. También va a mejorar el estado de ánimo y reduce el estrés. En este periodo de cuarentena, por eso muchas personas comienzan ya a estar con cierto decaimiento, enojo, malestar emocional. No sé qué me pasa, estoy como irritable, estoy como triste, como alejada, no sé qué es lo que quiero. Aunque parezca mentira, en mucho se debe a esta falta de relaciones sexuales. Ahora, hay que reconocer con quién yo puedo tener relaciones sexuales presenciales.
Es importante que nosotros sepamos que hay muchas enfermedades que se propagaron en el mundo, por ejemplo el VIH. Nosotros, al momento de tener relaciones sexuales, en muchas ocasiones el sexo hace que la persona pierda el sentido de la realidad, pierda el sentido del peligro, pierda el nivel real del pensamiento y se apodera solamente todas las sustancias químicas del deseo sexual y que necesita ejecutarlo. Por lo tanto, hay personas que, sabiendo el riesgo que tendrían de tener grandes enfermedades catastróficas como el VIH, no tenían ningún tipo de cuidado con tal de obtener esta satisfacción. En este punto estamos iguales. Podemos perder la vida inmediatamente y yo no sé si sea peor o sea mejor, yo puedo hablar desde mi perspectiva, lo que es peor aún, por esta irresponsabilidad de mantener relaciones sexuales con alguien que no está en cuarentena conmigo, puedo matar a un ser amado que sí está viviendo conmigo. Y es así de catastrófico y tenemos que tener en cuenta estos factores para que podamos tomar correctamente la decisión. Por lo tanto, tener relaciones sexuales con alguien que no está haciendo cuarentena conmigo y hacerlo físicamente, es decir, tener sexo presencial, puede ser que lo convierta o la convierta a usted en un arma letal para aquel ser que usted más ama. Puede ser sus padres, pueden ser sus hijos, sus tíos, un familiar cercano o su pareja, porque puede ser que haya con su pareja y tenga la decisión de en ese momento tener relaciones sexuales con otra persona, que parece que no pasa nada, que parece que se está cuidando bien. Y puede ser que se esté cuidando bien, pero hubo un error en un minuto o en un segundo y eso marca la diferencia. Y realmente ninguno de nosotros podemos saber qué es lo que realmente está sucediendo en la sangre de esa persona hasta que nosotros tenemos los síntomas. Por lo tanto, ¿con quién yo puedo tener sexo presencial? Solamente con aquella persona que está haciendo la cuarentena conmigo. Esa es la respuesta. Ahora, que ya tenemos claro con quién voy a tener relaciones sexuales de forma presencial, entonces hay que observar que puede haber obstáculos. Los obstáculos son cosas que nos van a impedir poder satisfacer nuestros deseos sexuales porque la otra persona se encuentra en alguna circunstancia o yo mismo. A mí me hubiera gustado o yo quisiera, sin embargo, las preocupaciones inhiben el deseo sexual. Por ejemplo, la situación económica que puedan estar atravesando, una situación de salud, ya sea propia de algún familiar o una situación de salud que no necesariamente tenga que ver con el COVID, o también que tenga que verlo, ¿no? El desempleo, el luto, es decir, que en este proceso hay muchísimas personas que han perdido familiares y se encuentran de luto con algún tipo de depresión, o además que las parejas hubieran tenido problemas previos, ya sea de salud o problemas de relación entre ellos. Estos son los obstáculos. Estos obstáculos pueden sentarse a conversar y tratar de resolverlos como pareja para que puedan salir adelante y saber que la parte romántica, afectiva y sexual puede apoyarlos y puede hacer que ustedes tengan un mejor estado de ánimo para poder solucionar la situación. Sin embargo, también hay que pedir respeto a las personas que por ese estado emocional no pueden. Si esta persona por un estado emocional no está apto para tener relaciones sexuales, aunque esté viviendo con usted, pues no se puede tener, no se debe, por amor, por respeto, por consideración, y habría que esperar a que esta persona se pueda mejorar, pueda solucionar su estado emocional, y hay pues que desarrollar la parte afectiva romántica para que esta persona se sienta apoyada o se sienta sostenida por su pareja. Ahora, ¿está bien? No hay obstáculos, yo tengo una pareja, vivimos juntos y hay peligros. ¿Cuáles son los peligros que se puede presentar al tener relaciones sexuales presenciales? Pues es la transmisión, que se puede efectuar a través de la saliva y hay que tener muy presente porque la saliva va a estar siempre presente en las relaciones sexuales en muchos momentos.
Por lo tanto, si voy a tener relaciones sexuales con una persona que tenga una cuarentena mixta, es decir, que esta persona salga a trabajar o que salga a hacer compras o que no se encuentre absolutamente encerrada en su casa durante todos estos días que no hemos podido salir, entonces esta es una cuarentena mixta. Si se fue al supermercado donde se va a tocar con 30, 40, 50 personas en el banco, en la calle, en la fila, en todos los lados, entonces esta es una persona que constantemente va a vivir en un probable riesgo de infectarse, porque aunque se tenga todos los cuidados, la mascarilla, los lentes, los guantes, etcétera, puede existir un factor de riesgo. Por lo tanto, en este caso, se recomienda que las personas, además de tener una higiene, la básica, ¿verdad?, al empezar las relaciones sexuales, es decir, mínimamente bañarse, haberse lavado bien las manos, estar seguros que ambos se encuentran desinfectados, van a tener que tener en cuenta que no se pueden besar, no se deberían de besar. Y me van a decir mucho, pero ¿cómo es posible, imposible empezar una relación sexual sin un beso? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de sexo en épocas de COVID. En este momento tiene que resguardarse porque hay más personas que necesitan de usted, que necesita que esté saludable, que necesita que esté vivo. Por lo tanto, tiene que higienizarse de forma básica y además tiene que cuidarse de transmitir con sus fluidos a la otra persona una probable infección. Es decir, no pueden dar besos, no pueden tener sexo oral, ni genital, ni anal, porque también se puede transmitir por la vía digestiva. Y puede ser que usted no tenga y que la otra persona sí tenga, pero se ha encontrado en las heces el virus también. Por lo tanto, no puede dar sexo oral, ni genital, ni anal. No se pueden dar besos. Estos son los pasos fundamentales que tienen que tener, así como se echa alcohol, así como se pone la mascarilla, así como tiene todos los cuidados diarios, pues esto es una parte de los cuidados que tiene que tener al momento de tener relaciones sexuales en época de cuarentena. Siguiendo con esto, es con quién puedo tener sexo virtual, ¿verdad? Porque hay personas que no están viviendo con sus parejas porque, o puede ser que estén casados o en unión libre, pero les toca trabajar en otra ciudad, en un punto distante a su hogar, les toca salir y, no sé, estar de guardia, otros viven en provincias diferentes porque sus trabajos, hay muchos trabajos que tienen que estar 3 semanas en un lugar y 1 semana en su hogar, pero dada la cuarentena ya no pueden regresar, entonces se quedaron de largo. Además, también está la gran cantidad de personas que tienen novios, que tienen enamorados, que tienen personas con las que salen frecuentemente a tener relaciones sexuales, aunque no tengan una relación estable. Todas estas personas van a tener que disfrutar de la parte sexual con el sexo virtual. Probablemente muchas personas ya están desarrollando la sexualidad virtual, pero tienen que tener presente las siguientes reglas. Al igual que en la parte presencial, nadie les puede obligar desde ninguna perspectiva a tener sexo virtual. Si es que esta persona no es una persona conocida o es una persona conocida, pero por alguna cosa usted siente desconfianza de la solicitud, de la petición o del momento que le está pidiendo tener relaciones sexuales virtuales, pues puede decir que no. Siempre se puede decir que no. Si es que no hay consentimiento, no debe de haber absolutamente nada. Es importante que a quien usted le vaya a enviar un video, una videollamada o fotografías, haya accedido a hacerlo. Porque hay muchas personas que simplemente le dicen hola y le envían una foto o le envían un video que usted no solicitó y resulta realmente desagradable para la otra persona, en muchísimos casos, que le envíen una imagen de ese tipo. Por lo tanto, usted debe de preguntar antes, proponer antes, y en esa forma poder estar de acuerdo y enviar las imágenes. Es como que usted se le presenta a alguien y simplemente se le desnuda delante. Si yo no lo solicité,
no es el momento, alguien está viendo conmigo el celular, no sé, niños, abuelos, etcétera, no es oportuno. Por lo tanto, la otra persona tiene que acceder y saber que es el momento adecuado y que tiene ganas, además, de recibir ese estilo de imágenes. Ahora, la otra persona también debe de cuidarle a usted, porque toda esa transmisión de datos, de videos, de fotos, pueden usar de diferentes formas, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Asegúrese, por lo tanto, que la persona que reciba su contenido sea alguien que usted conoce, con quien tiene usted confianza y que está dispuesto a cuidar de su privacidad. Eso es muy importante porque las personas en el momento de la emoción se olvidan, mandan sus fotos, mandan sus videos, mandan muchas de forma muy clara con su cara, con su voz, con su carro, casa, etcétera, que se pueda distinguir fácilmente, y esto es un grave error. ¿Cómo puedo hacer yo, una vez que ya aceptó la persona tener relaciones sexuales conmigo? Tiene que usted preparar su dispositivo, es decir, que tiene que tener claves, tiene que bloquear su dispositivo para que sea desbloqueado con clave o con algún tipo de la huella, la cara, que hay ahora tanta variedad. ¿Por qué es importante que su pantalla deba de ser bloqueada? Pues porque le pueden robar el celular y se va a quedar toda esta información, que ya ha habido casos en muchos países y aquí también en Ecuador y Guayaquil, de personas, incluso famosos, que salen estos archivos a la red, que es imposible realmente de borrarlos por completo, y nadie quiere verse distribuido como de forma viral con sus fotos, sus videos, etcétera, ¿verdad? Porque la persona que vaya a robarle su dispositivo no le va a interesar. Si puede y su dispositivo le permite, ponga contraseña a su galería de fotos. Hay muchos dispositivos que se guardan las fotos automáticamente en la nube. Trate de evitar tener esa configuración, al menos en el momento que usted vaya a hacer estas fotos o estos videos. Si usa estos diferentes tipos de aplicaciones, como el Drive, Dropbox o iCloud, póngale una doble autenticación, porque si no, sus fotos pueden estar accesibles para otros dispositivos, porque uno puede abrir las galerías de fotos de otras personas si es que usted no le pone una doble contraseña. Use también aplicaciones que permitan autodestruir los mensajes después de algún tiempo de utilizados. Pueden usar Telegram o Signal, que tienen esta opción de destruir los mensajes. De todos modos, siempre se puede hacer una captura de pantalla. La otra persona puede tener dos celulares y puede estar grabando la pantalla con la que usted le está compartiendo a esta persona. Así es que piense en todas las opciones. Trate de que no le reconozcan, no ponga su cara en ninguno de los casos. Evite mostrar la cara. Cualquier zona de su cuerpo que tenga una marca o un tatuaje que pueda definir que esa persona es usted. No use su voz y use fondos neutros, es decir, que no use la pintura o el cuadro que justamente hay en su casa o el respaldar de su cama, su silla, su comedor, algo que nadie puede identificarlo, que sea un fondo neutro. Tiene que tomar todas estas precauciones porque ahora, en este momento, solamente estamos pensando probablemente cómo satisfacer estos deseos sexuales, y muchas personas están entrando en contacto con personas completamente desconocidas de este país, de otro país, etcétera, y no están tomando las precauciones. Es importante y es urgente que tengamos entonces estas precauciones. Una vez que ya hemos accedido a todos estos factores, qué sí tengo que hacer, con quién tengo que hacerlo, cómo tengo que hacerlo, cuándo tengo que hacerlo, ya sea de forma presencial o sea de forma virtual, vamos a ver cuáles son las posiciones preferidas en época de cuarentena. No alcanzo realmente a publicar todas porque son muchos, pero van a notar que la esencia es donde las personas no van a estar de frente. Tienen que evitar el contacto cara a cara, donde las gotitas de saliva puedan ir hacia la otra persona. Es decir, entonces siempre tienen que estar una persona de espaldas a la otra,
para que pueda usted tener relaciones sexuales más seguras en época de cuarentena. Esta es una posición, hay muchísimas posiciones. Esta posición vamos a ver que el hombre se sienta, la mujer primero se acomoda sobre las piernas de su pareja, una pierna a cada lado de la pareja, estando boca abajo. Podría ser en el filo de un mueble, podría ser en el filo de una cama. Y al estar él sentado con ambos pies apoyados en el piso, estando firme y cómodo, la mujer se acomoda sobre él para que luego él proceda a hacer una penetración en ella, estando boca abajo y ella asegurándose que tenga la fuerza suficiente en sus brazos para aguantar la cantidad de minutos que decían tener en esa posición. Es importante entonces que desde ahora comiencen a ver cuáles pueden ser las posiciones para que no haya un contacto frente a frente en donde el hablar y el fluido va a estar emitiéndose constantemente a través de palabras, de suspiros, de gemidos, que no debería de ser. Esta es una posición también muy sencilla, cómoda para ambos, es bastante usual y es muy recomendable, ¿no? Recuerden que ambos se tienen que haber lavado las manos, bañado, limpiado lo mejor posible y de esta forma pueden también tener ustedes relaciones sexuales. Tampoco deben de tener relaciones anales. Recuerden que se ha encontrado el virus en las heces y si el virus está en las heces, al tener una penetración anal, usted también puede infectarse. Por lo tanto, inhíbase de tener sexo oral, de tener sexo anal, no pueden darse besos ni tampoco puede hacer cunilingües, es decir, como que fuera un sexo oral, pero en el ano, ¿verdad? Estas son las cuatro cosas de las cuales usted tiene que olvidarse en este tiempo para poder continuar con vida. Es así de importante. Ya tenemos otra posición en un mueble, en una silla, en la mesa de comer. Trate de jugar, de ir por la casa si es que es posible, ¿verdad? Si es que no hay niños, abuelos, tíos, etcétera. Y si usted tiene entonces la oportunidad, porque están solos en la casa, pues comience a ir por diferentes lugares de la casa, por la cocina, el comedor, la sala, y de esa forma pues no se quedan solamente en la habitación. En este caso, si es que tuvieran un mueble parecido, podría ella también acomodarse de esa forma para que facilite la penetración. También es una posición bastante cómoda. Ella puede ponerse más almohadas debajo si es que le resultara incómodo. Tienen que tratar de encontrar una forma fácil de hacerlo y disfrutarlo. ¿Cómo puedo reemplazar los besos? A mí me gustaría saber, ya que están tan calladitos y que nadie opina nada, porque ahora todos podían opinar, ¿qué me dicen ustedes? ¿Quién sabe cómo se puede hacer para reemplazar los besos? ¿Hay alguien que esté...? A ver, por aquí, algún par de personas nos escriben algunas cosas. No sé si alguien prefiere abrir el micrófono para poder compartirlo. Ana o Darling, tal vez les gustaría hablar. Ya, recuerden que no se puede besar, porque en este momento, cuando yo estoy dándole un beso, mi saliva va a tocar el cuerpo de la otra persona, que en algún momento se va a tocar con la mano o algo, y puede ser contagio, es decir, la boca no se puede usar. Es como que usted tuviera un esparadrapo gigante y no tiene boca. Ah, muy bien. Yo no sé si todos van viendo, pero los voy a ir diciendo en voz alta. Caricias, mimos, mojando los dedos con agua y acariciar los pezones, con abrazos. Oye, antes por un pelo y no le avanzaba el correazo. Bueno, eso, no sé, un correazo también se puede dar, les cuento, ¿eh? Así es que si a ustedes les gustan los correazos, en este caso no se cierra el tema,
pero pueden también comenzar con caricias un poco más fuertes, si es que ese es el caso de la pareja. Caricias en los labios, me dice Mónica, pero tampoco se puede tocar la boca con las manos, porque después si usted se le pica el ojo, se lo rasca, o por algo usted se toca la mano, pues podría contagiarse, ¿no? Entonces no se pueden tocar la boca, es como que la persona no tiene boca, no la podemos tocar. Claro, con el bondage, ahí pueden ustedes seguir de largo, es decir, con el sadomasoquismo, con amarrarse, con acariciar, si tuvieran látigos o alguna cuerda, y comenzar a tener este tipo de juegos en aquellos que les guste, ¿verdad? Con eso se puede reemplazar los besos de muchísima forma y va a erotizar muchísimo el cuerpo y va a ayudarle a que usted esté listo o él con una erección y ella con una lubricación, porque en muchas ocasiones ambos necesitan de los besos para que pueda estar lista la persona para una penetración. Besos en el cuerpo. Lo que pasa, Gladys, es que supóngase que usted le besa el ombligo y luego cuando lo están haciendo le pone usted la mano en el ombligo y esa mano se la lleva usted por algo a la boca o al ojo y ya sonamos, ¿no? Entonces, no se puede usar besos. ¿Usar mascarilla? Bueno, pueden probarlo, ¿no? Se puede usar mascarillas. Y les podría ayudar, pero yo creo que en el movimiento, en la situación, podría ser que se saliera. Pero sí pueden, no se debe de usar mascarilla, o sea, no es obligatorio porque ya usted está en la casa con esta persona que no están usando mascarilla todo el tiempo. Si estuvieran usando mascarilla, si esta persona estuviera distanciada, pero ustedes están usando mascarilla, porque está convaleciente, porque está aislado, porque tiene un probable contagio, están examinando para ver si tiene síntomas o no, lo preferible sería no tener relaciones sexuales, ¿no? Pero estamos hablando en el caso de que son personas que están teniendo una cuarentena con una relación normal, donde no usan mascarilla, donde no están usando guantes en lo cotidiano. En este caso, trato de que eviten usar las manos. Bueno, en la vagina se puede contagiar a través de la lengua. El fluido vaginal hasta ahora, como todas las cosas todavía no se alcanzan a distinguir con este virus, en el fluido vaginal no se ha encontrado. Ahora, en este punto también sería muy importante ponerse un guante, ¿no? Este guante sería un preservativo o un condón. De esta forma también se pueden aislar. Si esta es alguna forma o tienen alguna sospecha, como por ejemplo de esto de la cuarentena mixta, pues sería lo recomendable el uso del condón. Ajá, reemplazarlo con palabras, excelente. No sé si es hombre o si es mujer, M. Montero, pero me parece excelente. Se pueden reemplazar con palabras. En las mujeres funciona muy bien porque en la parte del cerebro en donde se escucha, está junto a las partes de las neuronas receptoras de la vagina. Entonces, por eso hablarle a la mujer es muy importante, porque de esta forma puede lubricar solo con escuchar. Bueno, puede ponerse un cubo de hielo en las manos y pasarle por el cuerpo. Recuerda que vamos a evitar usar la boca. Cuando ya pase todo esto, usen todo lo que quieran. Pero ahora en este tiempo vamos a tratar de usar este cubo de hielo que nos propone Pedro, pero pasárselo con las manos. Pellizcos reemplazando con los besos, me parece excelente. Fabri. Se pueden usar los pellizcos siempre y cuando a la otra persona le guste. Porque hay personas que usted les pellizca suavecito y dice, ¡ah, no me pellizques! Y les parece una grosería. Entonces, si hay un acuerdo mutuo, los pellizcos suavecitos, imagínense unos pellizcos en el cuello, unos pellizcos en el área genital, en los pezones, en diferentes partes del cuerpo, eso va a ir estimulando definitivamente a los genitales para que se vayan preparando para la penetración y puedan reemplazar los besos.
Solo hablar a la distancia, palabras sugestivas, Mónica, me parece muy bien, ¿no? Me lo imagino a los dos frente a frente, diciéndose o describiéndose cosas que se pueden hacer, o describiendo lo que está sintiendo en su cuerpo, diciendo muchas cosas sugestivas. Eso también puede funcionar, frases eróticas, caricias. Así, existen las láminas de látex para hacer sexo oral. No son tan frecuentes de encontrarlas, pero si las tienen y las pueden encontrar, porque recuerden que nada está abierto ahora, ¿no? Entonces, no va a ser muy sencillo. Hay muchas personas que pueden abrir un condón y pueden ponerlo como que si fueran estas láminas de látex, si es que fuera la urgencia de hacerlo, pero traten de no. Se pueden dar masajes. Sí se puede dar masajes, Cristina. Pueden usar cualquier tipo de crema, de aceite, hay aceites eróticos y si no, pues hasta aceite de comer, ¿no? Cualquier cosa que haga que le resbale la mano por la piel de la otra persona sería excelente. Muchos juegos eróticos, les recuerdo, muchos juegos eróticos, vendar los ojos, pasarle una rosa por el cuerpo o cosas de diferentes texturas se pueden pasar. Toallas, tela, el cepillo, una peinilla, pero que la persona tenga los ojos vendados y vaya sintiendo los diferentes tipos de estímulo por diferentes partes del cuerpo. La parte interna de los muslos es muy, muy erótica. Los pies pueden hacerlos tocar, la espalda, el cuello. Ah, en el lado izquierdo, Mónica, en el lado izquierdo. Sí, acá en el Ecuador no es muy frecuente, casi nunca se puede encontrar estas láminas de látex para poder hacer este sexo oral, pero bueno, tenemos los guantes de látex, si es que tuvieran, o los condones, se podría hacer, ¿no? Como digo, si es que fuera esa la urgencia. Ah, claro, hacer el amor por el teléfono, como Wisin y Yandel, también. Ahora, inclusive este puede ser un juego, ¿no? Que las personas estando presentes, viviendo en la misma casa, pueden tener sexo por el teléfono, que es un juego realmente muy divertido, si es que las personas están dispuestas a jugar. Por medio de los genitales no está descrito. Mire, Ana, lo que pasa es que cada día se descubren nuevas cosas acerca de este virus, porque como es un virus completamente nuevo, tiene como 3 o 4 meses nada más entre nosotros, pues los médicos van haciendo lo más rápido posible descubrimientos y descripciones acerca de eso. Lo recomendable sería tener condones y poder hacerlo más seguro a través de condones. Como yo les decía, si existe esta cuarentena mixta, sería recomendable, porque si las personas han estado desde el primer día hasta el último día, no han salido, pero ni siquiera han sacado la nariz fuera de la ventana, es exactamente las mismas condiciones que antes. Pero si tienen esta cuarentena mixta, que salen, que van a algún lado, van de compras, van a trabajar, etcétera, podría ser recomendable tener relaciones sexuales con condón. Recuerde, Gladys, que no podemos usar la boca. Así que vamos a tener, mire, este es un periodo donde vamos a tener que inventarnos tantas cosas diferentes para poder olvidarnos de la boca. La boca es un lugar donde hay muchísimas terminaciones nerviosas y es donde nosotros comenzamos a tener los primeros estímulos placenteros desde que nacemos, a través de la alimentación. Entonces, yo sé que la boca es tan importante, los besos son tan importantes, pero es hora de comenzar a aprender a usarlos de forma diferente. Entonces, ya tenemos que hay muchísimas formas de poder empezar estas relaciones sexuales sin dar besos, con pellizcos, con pequeños golpes, con caricias, con masajes, con palabras al oído, con palabras dichas frente a frente, con mensajes por teléfono o jugando al teléfono y cada uno en un lugar diferente de la casa, sería excelente. Se puede bailar, claro, se puede bailar, pero traten pues de no besarse durante el baile, ¿no? El uno le puede bailar al otro, etcétera, etcétera. Pueden usar música erótica y sensual, traten de bailar el uno con dándole la espalda al otro.
A ver, voy a leer que ese mensaje está un poquito más largo. A ver, dice, siendo realistas, para personas que no viven juntas, si una de ellas entra y sale por su trabajo, por seguridad, ¿cuántos meses deberá pasar para volver a besarse? Bueno, esa es una pregunta que todavía no tiene una respuesta real, porque nosotros no sabemos cuándo realmente vamos a dejar de estar transmitiendo este virus y cuáles van a ser las consecuencias. Porque se acuerdan que hemos pasado por algunas epidemias que eran muy graves, que las personas morían, y de pronto simplemente comenzaron a ser parte de las tantas gripes como la H1N1, que al principio era una cosa terrible, las personas morían y todo el mundo vivía aterrado de infectarse de esa gripe, y bueno, ahora pues es endémica, es un tipo de gripe más. Hasta ese momento nadie sabe cuánto tiempo va a pasar, y cuando nosotros tengamos ese tiempo tenemos que hacer, a través de exámenes de sangre, ver si es que somos transmisores o no, o si simplemente ya tenemos una infección antigua, a través de unos exámenes que se llaman IgM, y saber que ya eso pasó, que yo ya lo pasé, que ya tuve la infección, o simplemente no tengo infección y nunca la tuve. De esa forma, entonces, ustedes ya podrían saber que pueden estar de nuevo en contacto con esa persona. ¿Cuánto tiempo debe de pasar? No lo sé. No creo que nadie en este planeta, en este momento, tiene una respuesta para esa pregunta, que es muy buena, ¿no? Pero en algún momento lo vamos a saber. Muy bien. Entonces, ahora voy a continuar con las posiciones. Y estamos ahora con otra posición. Dentro de todas las posiciones, he tratado de escoger las más cómodas. Porque esta posición es cómoda para ambos. Él se acuesta, una vez que él está cómodamente acostado, la mujer se siente encima. Lo usual es que la mujer se siente... Gloria, perdón un segundito, tal vez puedes compartir la pantalla, por favor, porque no está compartiéndose la presentación. Ya, hijo, solo eres a ver. Ya la voy a poner. Aquí, y entonces aquí tengo que compartir la pantalla. Ok. ¿Ahí sí se comparte? Sí, ahí ya estamos viendo la pantalla. Ya, listo. Bueno, entonces, en esta posición, como les estaba describiendo, él se acuesta sobre su dorso, su espalda, está acostado boca arriba. La más usual de estas posiciones es cuando ella mira de frente a su pareja sentada sobre él. Esta es una variación en la que le da la espalda a ella. Realmente es una posición que va a causar mucho disfrute. Tienen que aprenderla a tener el balance, no caerse. Mire donde ella pone las manos en las piernas de su pareja. Él puede ayudarle a sostenerse o a moverse desde poniéndole las manos en la cadera a ella. Puede ayudarle a moverse. Va a haber gran placer porque va a poder tener contacto en el clítoris teniendo un roce con la parte de los testículos que tienen una superficie rugosa, y eso le va a ayudar entonces a la mujer a tener un estímulo. Además, en esta posición también se va a favorecer el contacto con el punto G porque va a quedar presionado por el cuerpo en el momento en que el pene es introducido. Así que realmente pueden usar muy frecuentemente esta posición, es una posición segura y es de alto placer. Acá está. Esta es una variación de la anterior. Si ustedes ven, él también está acostado, pero con sus piernas entreabiertas. Cuando está con sus piernas entreabiertas, ella se sienta sobre él. Al sentarse ya tiene que existir una penetración, ¿verdad? Él le ayuda sosteniendo a su pene
erecto para que ella se pueda sentar, y una vez que existe la penetración, ella se puede sentar. Ella también va a tener las piernas entreabiertas, dejando la pierna de él entre las piernas de ella. Puede sostenerse en el pecho de él o poner los dos pies sobre la superficie, y puede sostenerse sobre la rodilla de la persona y que le sirva de esto de un apoyo para que pueda moverse más sencillamente. Estas son algunas de las posiciones que, como ven, pueden haber muchísimas más. Si ustedes quieren, ustedes me pueden enviar me pueden escribir y enviar mensajes a @NuriaVanegas y yo les puedo mandar algunas otras imágenes con posiciones que les puedan ayudar en esta época donde necesitamos usar nuestra creatividad, evitando estar de frente con nuestra pareja por amor a uno mismo, por amor a nuestra vida y por amor a la pareja que tenemos y por la vida de la pareja. Entonces, hasta aquí en posiciones. ¿Hay alguna pregunta que tengan con respecto a las posiciones? Recuerden que si alguien desea hablar, puede colocar un mensaje en el chat para abrirle el micrófono. Ya, aquí veo que dice John. En el chat. Dice John, en esta posición es bueno alar el cabello y nalguear de lado. Es verdad. Entonces, así como dice John, ahí ya pues, ustedes pueden dejar suelta su creatividad, de acuerdo a que le guste a la persona, pueden hacer muchísimas cosas. Muy bien, entonces vamos a comenzar también a hablar con respecto a la parte de el sexo por webcam o el sexo virtual. Me gustaría saber si hay preguntas específicas. Bien, entonces voy a compartir de nuevo la pantalla. ¿Sí? ¿Ahí se está compartiendo la pantalla? Sí, la pantalla está compartida, Nuria. Solo habría que ponerle en modo presentación. Ahí está, perfecto. Ya, perfecto. Muy bien, entonces las posiciones en el sexo virtual van a estar siempre tomando en cuenta las indicaciones del inicio. Trate de evitar poner su cara, trate de evitar poner alguna zona en su cuerpo que pueda ser fácilmente identificada, como lunares, marcas o tatuajes. ¿Cuáles son las posiciones en sexo virtual? Todas, ¿verdad? La idea del sexo virtual es poder mostrar una parte física a la otra persona, haciéndole sentir su presencia. ¿Cuánto yo debo demostrar? Todo lo que yo quiera, la forma en que yo quiera y con la libertad que yo quiera. Puedo practicar, puedo aprender, puedo jugar. Más adelante, en las siguientes diapositivas, vamos a hablar acerca de unos juegos. Estos juegos son tanto para webcam como para sexo presencial. Entonces, las posiciones en el sexo virtual es pues mostrar aquello que usted quiera mostrar y también puede pedir que le muestren lo que usted quiera ver. Por lo tanto, la infinidad en el sexo virtual ya solamente quedará limitada a su creatividad. Pues como es virtual, no hay límites, no hay nada que se pueda decir esta parte sí o esta parte no, solamente resguardando su integridad para que no pueda ser descubierto de quién se trata, ¿no? Ahora, vamos a aprender algunos juegos que pueden ser hechos presencialmente o también de forma virtual. De forma virtual, ¿cómo? Se tienen que poner de acuerdo. Tenemos aquí uno que me parece a mí realmente muy divertido y que les va a ayudar a desarrollar mucha creatividad, mucho juego, mucha complicidad, a ir de la mano en la diversión de las relaciones sexuales, que son los papelitos juguetones. ¿En qué consisten los papelitos juguetones? En que cada uno puede hacer 5, 10, 15, 20, los que quieran, o pueden ir incrementando en el paso del tiempo y van escribiendo por lo menos en 5 papelitos en cada uno qué es lo que a usted le gustaría. Por ejemplo, le puede poner
A mí me gusta que me pasen el hielo por la espalda o que me halen el pelo o la nalgada o los golpes, todo lo que a usted le gustaría que le hagan. Y la otra persona igual. Con estos papelitos, cada uno lo va a poner en un recipiente. Cada uno lo va a poner en un recipiente y entonces van a ser intercalados. Es decir, ahora me toca a mí, ¿verdad? Entonces yo tengo mi frasquito y mi pareja va a coger como en un sorteo un papelito, va a abrir el papelito, esta persona va a leer qué es lo que le gusta a la otra persona y pueden haber dos opciones. Le describe, me salió que te haga lo del hielo en la espalda. O le puede incrementar la sorpresa y simplemente le va dando instrucciones. Por ejemplo, acuéstate, cierra los ojos, espérame que regreso en un momentito y usted se va a ver el hielo. Le pone la condición de que no se puede mover, no te puedes preguntar y de esa forma se puede ir incrementando la sorpresa. Comienza usted a ejecutar aquel juego que a esta persona le guste. Ahora me gustaría que ustedes escriban qué cosas les gusta, ya sea a ustedes, a su pareja, o han escuchado que al amigo del amigo del amigo les gusta y podríamos ir haciendo una gran lista de diferentes juegos para poder poner en estos papelitos. Por ejemplo, como les dije, son diferentes tipos de caricias con las que podríamos nosotros reemplazar los besos o también diferentes tipos de posiciones sexuales o diferentes tipos de uso. Por ejemplo, podríamos incrementar el uso de los juguetes sexuales, vibradores, etcétera, si es que los tuvieran, ¿no? Entonces, voy a leer cuáles son los mensajes. A ver. A ver. Es preferible usar lubricante en base de agua o gel. Cuando nosotros vamos a usar condones, hay que usar lubricantes en base de agua. Siempre en base de agua porque si no se va a romper el condón. Ah, ya. Mónica pregunta algo muy interesante. ¿Cómo rompo el hielo cuando nunca has tenido sexo virtual con esa pareja? Si ambas partes se sienten algo raras porque no se han visto. O sea, cómo tomar la iniciativa sutilmente. Bueno, es más o menos igual que en la vida real. La diferencia es que en la vida real nosotros vamos a acariciar a esta persona, nos vamos a acercar, nos vamos a sonreír. Y una forma de cruzar el puente, porque si ya están ustedes conversando en algún tiempo y ya una de las personas está pensando en tener sexo virtual, es que ya es posible, ¿verdad? Podría ser preguntarle, ¿tú en alguna ocasión has escuchado acerca del, no sé, el sexting, por ejemplo, ¿no? El sexting es escribir mensajes sexuales o connotación sexual en mensajes de texto, simplemente. ¿Tú has escuchado hablar de esto? Mira, que en una ocasión me escribieron tal y cual cosa y de esta forma introducir la parte virtual de la sexualidad. Hablar acerca de casos, hablar acerca de noticias, hablar acerca de algo que se enteraron, acerca de las relaciones sexuales a través de webcam y ahí ir conversando acerca del tema. Porque si no, simplemente es preguntar directamente si es que tuvieran la confianza necesaria. Después de cada relación sexual, ¿debo ir al baño para orinar? Si tuviera ganas de orinar. No, no es necesario porque la vagina es una puerta y la uretra, que es por donde sale la orina, es otra puerta. O sea, puede haber una comunicación, evidentemente, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que hay alguna infección, puede ocasionar una infección urinaria, pero en este caso no es necesario ir a obligarse a orinar. Cristina, yo sí. No sé a qué dice Cristina, yo sí, pero bueno. Me pregunta Mariela, en cuanto a la higiene de la pareja antes de la relación sexual,
¿Qué es lo más recomendable para la mujer? Por ejemplo, ¿debe tener la vagina totalmente podada? Bueno, realmente no. Realmente yo nunca recomiendo que exista una podada total de la vagina, como dice Mariela, porque el vello del pubis va a provocar un estímulo sexual al menos 10 veces más fuerte que cuando no existe. El cabello, el pelo en su cabeza no va a producirle una infección. Tampoco le va a producir una infección tener vello pubiano al momento de tener relaciones sexuales. No está relacionado directamente con el COVID si tiene usted vello pubiano o no tiene. Es decir, que si lo tiene, no tiene ningún problema. Y si a usted le gusta podarlo totalmente, pues también es cuestión de gustos, ¿no? Pero desde la perspectiva sexual, el placer sexual con el vello pubiano es mucho más grande. Puede tenerlo quizás no tan largo, puede cortarlo a la mitad, a un tercio, a un quinto de largo, para que quede como una cantidad para que pueda sentir el placer que provoca el vello pubiano. Muy bien, entonces ahora me gustaría saber qué cosas escribirían en los papelitos para ya ir terminando con nuestro juego, porque se nos termina el tiempo. Si nadie se atreve ahora a escribir, va a ser más difícil que lo escriban entre ustedes. Sí, Yolimar, si usted desea abrir el micrófono, usted puede hacerlo. Dejarle caer gotas de la vela de la cera. Perfecto. Eso es una de las cosas que pueden anotar en los papelitos. Dejar caer una cera derretida en el cuerpo. Que le haga un baile erótico. Muy bien. Buenas noches. Hola, buenas noches, Yolimar. Hola, buenas noches. Mi pregunta viene es, o sea, ya que no tengo pareja sexual... ¿Aló? ¿Sí, Yolimar? Yolimar, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Que no te estamos escuchando. ¿Aló? ¿Ya? Ahí sí. Ah, ok. O sea, ¿cómo iniciar una masturbación? ¿Cómo estimularme? Ah, muy bien. Y sin tener juguetes sexuales, sin tener juguetes sexuales. Ok. Bueno... Para iniciarte, nunca en la vida alguien se ha masturbado. Vamos a empezar desde esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, si alguien no se ha masturbado, no va a tener conciencia de dónde tocarse ni qué ir haciendo. Una de las primeras recomendaciones es tocar la piel de los brazos, la piel del pecho, del abdomen, tocar la piel de los glúteos, la cintura. En la cintura hay mucha inervación. Se puede tocar suavemente, se puede tocar con presión. Cada uno tiene que ir investigando qué es lo que le produce más placer, ¿no? Hay personas que les gusta una caricia muy superficial, muy suave, y otras que puede ser una caricia un poco más fuerte. Entonces, lo primero que yo recomendaría es tocarse, tocar todo el cuerpo, los hombros, los brazos, el pecho, el abdomen, los glúteos, la cintura, la parte interna de los muslos, y hay personas que pueden sentir placer también al tocarse los pies, ¿no? El placer de los pies, hasta donde sé, es mucho más profundo cuando es tocado con la boca, pero hay personas que pueden sentir placer al tocarse con los pies, con las manos, perdón. Entonces, lo primero que tendría que hacer es tocarse toda su piel. De esta forma usted puede ir identificando en qué parte usted siente mayor placer. Una vez que usted identifica en qué parte de su cuerpo siente mayor placer, entonces puede dividir las manos. Una mano va a llevar a esa parte donde le da mayor placer. Es decir, en la piel de los pechos, de los hombros, de los brazos, etcétera, donde usted haya distinguido en dónde le da placer, y la otra mano va a llevarlo hacia sus genitales. En sus genitales usted toque si es que tiene lubricación, y si no tiene lubricación va a ser necesario que se ayude con algún tipo de lubricante. Puede ser que tenga lubricante como tal, o si no puede usar
algún aceite, aceite de niños o algún aceite corporal que usted use o cualquier tipo de sustancia que sea lubricante, ¿no? Puede ser vaselina, lo que usted tenga a mano. Mucha gente, si no tiene nada a mano, también usa aceite comestible. No se va a infectar por usar aceite comestible porque la comida no está metida ahí y es un uso externo. Entonces, de esa forma usted se puede estimular al tocarse los labios mayores y usted los va a ir reconociendo. Los labios mayores son los que están afuera, ¿verdad? Que están en contacto con su interior, es lo primero que usted pone en la mano, esos son los labios mayores. Usted puede acariciar el monte de Venus, que es la parte como que acolchadita que tiene adelante del pubis, puede presionarlo, puede tocar los labios mayores y darse cuenta si es que recibe placer al tocar estos labios mayores. Cuando ya los ha tocado toda su dimensión, hasta dónde alcanza, que llegan casi hasta donde están el inicio de los glúteos, usted los toca desde atrás hacia adelante, superficialmente, ¿verdad? Va desde el pubis, toca hacia abajo, hasta donde ya casi comienzan los glúteos y regresa. En ambos labios, los labios mayores, que son los labios externos, los que están en contacto siempre con su interior y lo primero que toca con la mano. Una vez que ya los ha tocado, usted puede comenzar a introducir un dedo entre estos labios mayores y mire con qué se encuentra ahí. ¿Qué hay ahí? Comienza a explorar qué hay, esos son los labios menores, y comienza a tocarlos, cuál es su tamaño, cuál es la forma, qué sensación le va produciendo sin prisa. Sin prisa porque vamos a tener muchos días de cuarentena todavía, entonces sin prisa usted se puede ir tocando. Puede tocar estos labios menores y va a ver que en la unión de los labios menores abajo va a sentir un tipo de placer que hay una entradita entre esos labios menores. No introduzca todavía ningún dedo, siga tocando solamente como esa fosita. Solamente al tocar esa fosita es probable que tenga un orgasmo, solamente al tocar esa fosita inferior. No estoy hablando del clítoris, que es la parte de más arriba que sobresale. Estoy hablando de la parte de abajo, como esta entradita que habría antes de la vagina, como un vestíbulo antes, ¿verdad? Como la salita de estar antes de llegar a la vagina. Si usted hace movimientos circulares, como que reconoce toda la superficie y se demora un tiempo y la otra mano sigue tocando alguna parte de su cuerpo, probablemente en ese sector podría llegar a tener un orgasmo. ¿Qué pasa si no tiene un orgasmo tocándose ahí? Nada, no pasa nada. Simplemente ese no es un sitio donde usted puede tener un orgasmo. O por lo menos por ahora, ¿no? Una vez que ha hecho eso, usted vaya a recorrer otra vez los otros labios menores, los que están adentro de los labios mayores, ¿verdad? Tóquelos, toque cuán gruesos o cuán finos son, qué forma tiene. Recórralos cada uno con sus dedos. Y va a ver que se encuentra con el clítoris. Cuando se encuentre con el clítoris, vaya recorriendo desde la punta que sale entre los labios mayores y vaya hacia arriba y recorre todo ese cuerpo para ver qué tan largo es desde la punta donde sale entre los labios mayores o la que sobresale de los labios menores. Y váyalo recorriendo hacia arriba, es decir, a la parte que se pega al cuerpo. Y recorre desde la parte que se pega al cuerpo hasta la parte libre, hasta la punta, ¿verdad? Y hágalo también despacio, sin prisa. Trate de que estén sus dedos lubricados, ojalá tuviera su propia lubricación. Y si no, pues encuentre cualquier tipo de lubricación y vaya tocando este sector, asegúrese de que no sea una sustancia que a usted le produzca alergia, ¿verdad? Si va a coger una crema o un aceite, trate de ponerle en su cuerpo y si no le produce ningún tipo de alergia, pues puede utilizarla. Entonces, sigue tocando y va a encontrar que en esta parte del clítoris va a tener la mayor cantidad de inervación. Ahí también puede tocarlo todo el tiempo que usted quiera, tiene todo el tiempo para darse satisfacción, así como se puede demorar viendo un programa de Netflix, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos,
entreténgase con usted todo este tiempo tocándose para ver qué sucede. Lo principal es que su cuerpo sienta esta como descarga eléctrica del placer. No necesariamente se force a llegar a un orgasmo, porque ese es un momento que es un momento esplendoroso, es verdad. Pero lo principal, si usted recién va a aprender, es que pueda encontrar cuáles son las formas de sentir placer. ¿Qué parte de su cuerpo está sintiendo más placer o menos placer? Y es un inicio de reconocimiento de su cuerpo. Una vez que usted ya ha tocado esa fosita de abajo, que ha tocado esta parte del clítoris, que ha tocado como el glande del clítoris, y al estimularlo, puede ser otra vez que usted tenga un orgasmo, pero puede ser que no. Si tuvo, un aplauso. Si no tuvo, pues no pasa nada. Usted sigue tocando y puede ser, si es que es posible. Yo no sé si nunca ha tenido una relación sexual, es preferible que no tenga penetración por ahora, ¿verdad? Pero si usted quiere tenerlo y quiere tener una penetración con sus propios dedos, por ejemplo, puede hacerlo. ¿Cómo se debería de hacer la penetración con los dedos, ya que no tiene ningún juguete sexual? Como usted estaría acostada de espaldas, entonces sus dedos, que debería de ser el índice y el dedo medio, o uno de los dos, porque son más largos, va a poner la mano sobre el pubis, y al ponerla sobre el pubis, es como que va a ir deslizando hacia abajo su mano. Y una vez que llegue hasta esta fosita, va a ver que sus dedos pueden seguir introduciéndose. Va a seguir introduciendo los dedos, y estos dedos es como que tocarían la pared del abdomen. Como que si usted trata de tocar la pared del abdomen desde adentro. Cuando usted introduce sus dedos y trata de tocar la pared del abdomen desde adentro, se va a encontrar con un área que se llama el punto G. Comience a tocarlo y va a ver que usted está tocando de un lado para el otro y de pronto es un lugar como un timbre, ¿no? Como que algo le electriza, es un punto diferente. Y ese es el punto G. Usted lo puede acariciar moviendo sus dedos como que si fuera el péndulo de un reloj o de forma circular. Todos los cuerpos son variables. Se supone que la parte del péndulo del reloj le puede ayudar más, pero cada cuerpo es diferente. Puede ser que lo encuentre en la primera ocasión y bueno, ahí nunca más lo va a querer soltar, o puede ser que necesita seguirlo explorando. No existe desesperación, no hay un tiempo reglamentario, no hay absolutamente nada. Lo que sí hay es el placer de reconocerse cómo es su cuerpo. Entonces, si es que usted no tiene juguetes sexuales, pues es suficiente su propia mano, su propio cuerpo, sus propias ganas de jugar con usted mismo, ¿no? Yo le podría decir que se puede jugar con diferentes vegetales, frutas, etcétera. Dada la situación actual, que no sabemos quién estornudó, tosió, etcétera, acerca de los vegetales, frutas o objetos que tengamos en la casa, yo preferiría que no lo usaran en este tiempo, porque no sé cuán higienizados estarían todas estas cosas, así que preferiría no utilizarlas. Entonces, hasta este punto, ¿le respondí? Sí, muchísimas gracias. Bueno, espero que le vaya muy bien y ya sabe, no, sin prisas, solamente con placer. Después le digo cómo me fue la práctica. Muy bien, estaré esperando. @ Nuria Vanegas, me cuenta. Y cualquier pregunta también. Ok. Perfecto. A ver, acá tengo más, dice también son... A ver, iba a decir lo mismo en lo que somos los hombres. Nuria, ¿sabes que hace un momento Darling mencionaba si es que podía abrir su micrófono? Entonces, le damos paso a Darling. Darling, ¿puedes abrir tu micrófono un momento, por favor? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Darling. Muy bien, espero que esté igual. Sí, muy bien. Encantada de estar aquí.
Gracias por estas charlas, son muy educativas. Ya, yo tengo dos preguntas. La primera es que nosotros, siendo hombres, tenía la duda de que puede ser que sea un poco como estresante saber que te puede debilitar en tu día, tener varias masturbaciones al día, o no puede ser muy sano, que digamos. Así que es recomendable que un hombre se masturbe 2 veces, 3 veces al día, al menos ahora en esta situación. No hay ningún problema. No se va a debilitar. Yo sé que, por ejemplo, los soldados romanos, etcétera, o muchos que iban a la guerra o que cuando se capacitan para alguna competencia específica, les piden en muchas ocasiones que no tengan una eyaculación porque se va la energía, etcétera, ¿no? Pero no es que se va a debilitar, no puede hablar, no puede pensar, no puede hacer, no. La masturbación le va a llevar a un orgasmo. Y este orgasmo le va a hacer que en su cuerpo haya muchas sustancias que le producen bienestar, como habíamos dicho al principio, que son sustancias químicas que no vale la pena mencionarlas, pero que lo van a estar en un estado de bienestar, que lo van a poner contento, su sistema inmune va a estar más saludable. Entonces, no es que, hay una restricción. Ajá. Ya, es que, bueno, algunos tenemos la creencia de que te puede convertir en un eyaculador precoz después de que tantas veces te masturbas y todo eso. O cuando ya estás con una mujer, puedes eyacular muy rápido y no sé, pues las personas, incluyéndome, pueden tener eso en la cabeza. Y bueno, claro. Y usted como sabe del tema, quisiera que me... Ajá, ¿sabes qué? Es al revés, ¿no? Las personas que tienen una adicción a la masturbación, son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo quiera tener 1, 2, 3 veces, 4 veces una masturbación, porque muchas personas pueden tener relaciones sexuales 2, 3, 4, 5 veces al día, ¿verdad? Hay algunas personas. De la misma forma, podrían tener una masturbación. ¿Cuál es el problema? El problema es el retraso en la eyaculación, más bien cuando hay mucha masturbación. ¿Por qué es este retraso? Porque el pene se va a acomodar al reconocimiento de la mano. Todas las personas tienen un movimiento específico y una posición de la mano específica para poder masturbarse y tener una eyaculación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando van a estar con una mujer, la mujer no va a tener ni la misma velocidad, ni la misma presión, ni va a estar en el mismo lugar, ni es tan áspero quizás como la mano. Entonces, no reconoce el cerebro y se demora. Hay personas que se demoran muchísimo, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y es realmente algo bastante difícil. Eso es lo que suele ocurrir en el caso de que las personas tengan una adicción a la masturbación. Yo tenía un paciente, por ejemplo, que él tenía como 32 años o 34 años aproximadamente. Y en esa edad nunca había tenido una relación sexual con una mujer, sino solamente con masturbación. Perdón, no podía tener orgasmo, solamente con masturbación. Y había tenido muy pocas relaciones sexuales con una mujer porque le daba vergüenza, porque sabía que él no iba a poder tener una eyaculación teniendo relaciones sexuales porque necesitaba masturbarse y no le gustaba masturbarse delante de las personas. Entonces, esa es una complicación. Ok, ya tengo otra consulta. A ver, dígame. Ya, digamos que ya está todo controlado, se logra controlar un poco lo del virus. Ya al momento de conocer yo a una persona, qué sé yo, en algún tipo de fiesta, en cualquier lado. Ya. Yeah. Yo accedo y ella accede a tener relaciones. Ajá. Si bien el virus se puede nos podemos infectar por medio de fluidos, el sudor no, ajá, es un fluido, y en el momento de toda la excitación que hay entre los dos cuerpos, por desgracia, una gotita de sudor o una parte que haya sido lamido por la espalda, estas cosas también hay alta probabilidad de que te contagies ahí, ¿no? Bien, en el sudor por el fluido del sudor. En el sudor no se ha encontrado el virus, pero como yo dije, nadie debe de lamer, porque puede ser, okay, que el virus haya caído en la piel
y no sabemos si es que la persona se bañó o no se bañó, etcétera. Por eso yo decía, para tener relaciones sexuales, ambos tienen que verse bañado, limpiado, etcétera. Pero ahorita no es recomendable tener relaciones sexuales con nadie que no esté en su cuarentena, porque usted no sabe si esa persona tiene o no tiene el virus. Mire, cuando hubo estos partidos de fútbol al inicio de la cuarentena, creo que fueron por el 13 o algo así. Sí, unos claro. Días antes, ajá, fueron decenas de miles de personas que se mezclaron los unos con los otros, todos parecían sanos, probablemente ninguno tenía fiebre o alguno con fiebre, y ahora con estas 40.000 personas que fueron a ver los partidos, todos se mezclaron y tenemos esta cantidad de infectados, porque uno no sabe que uno está siendo portador, y de esa forma parece que puede estar saludable, pero no. Nosotros podemos morir en el intento por tener una relación sexual, y ahí, mi querido, mejor la masturbación. Okay. No sé cuándo vamos a terminar esto, no sé cuándo se va a terminar esto de la cuarentena, cuándo podamos tener un acercamiento con personas extrañas, no lo sé. Pero mientras, para preservar la vida, porque usted está en riesgo de morir por tener una relación sexual con alguien. Es así de tremendo, ¿verdad? Y de morir rápido. Sí. ¿Muy bien? Sí, muchas gracias. Es muy triste lo que me dice, pero bueno, hay que vivir ahora con esto, ¿no? Con el miedo de que nos podamos infectar. Digamos que con la responsabilidad. Yo les pediría a todos que tratemos de evitar el miedo, pero sí seamos muy responsables con todos los cuidados que tengamos para evitar contagiarnos. Hay que reemplazar la palabra miedo con responsabilidad, ¿sí? Muy bien. Sí, muchas gracias, señora Noria, por su... Bueno, gracias a usted, gracias a usted. Ahora, acá tengo, ¿puedo tener relaciones sexuales con la menstruación? O sea, no tiene hasta ahora, si es que usted quiere, yo... pienso que como es sangre, en la sangre sí se encuentra el virus. Entonces yo le recomendaría que mejor no. Es decir, esta pregunta la estoy contestando desde la perspectiva del COVID, ¿verdad? Que es lo que nos está ahora centrando en este tema. Ah, acá también tengo que me haga un baile erótico, besos en la espalda, besos, recuerden que no. ¿Qué tan seguro es usar los condones que vienen con unas bolitas y diferentes diseños con características de alto relieve? Es lo mismo de seguro que cualquier otro. Se me ocurre un juego de naipes o de mesa en el cual que van perdiendo tiempo, pierden prendas de su ropa. Excelente. Las personas que quieren que yo les envíe una imagen de un tablero, de un juego de mesa, para que lo puedan jugar con dados, me pueden escribir a @NuriaVanegas y yo se los envío en un mensaje directo. Con esa imagen, ustedes ya ahí van a tener un montón de juegos y pueden irse divirtiendo con su pareja. Acá dice, los condones sirven para estimular. Pues sí, me gustaría que me contara... Fabri, ¿es normal que una mujer termine 3 veces o 4 en el mismo momento y a veces más? Sí, o sea, es posible, no es anormal, ojalá, es apetecible que una mujer tenga muchos orgasmos y eso se llama ser multiorgásmico, ¿verdad? Es mucho más frecuente en los hombres, es mucho más frecuente en las mujeres, existen hombres que pueden hacerlo, pero es casi imposible, pero sí existen, y puede ser presente en algunas mujeres. Pueden tener 1, 2, 3, 10, la cantidad de orgasmos que deseen y con una duración que deseen. A ver, hay orgasmos que pueden durar hasta 1 minuto, 2 minutos, y es muy placentero. ¿Cómo saber si he llegado a un orgasmo? Bueno, créame que el día que llegue un orgasmo va a saberlo, o sea, no hay nada que se le parezca, no es algo que pueda pasar como que confundido, puede tener una gran cantidad de placer, pues que sea muy rico, pero en el momento en que usted tiene un orgasmo nada se le parece, ninguna experiencia en este planeta se le puede confundir con un orgasmo, entonces lo va a saber. Si hasta ahora
no sabe si lo ha tenido o no, lo más probable es que no lo haya tenido. A ver, lo del sabor. Me dicen también que hay que, esto de los helados, ¿no? Pero para probar el helado y jugar con el helado, tienen que intervenir la boca, que como les había dicho, en esta época no, déjenlo anotadito para cuando pasemos esta época y lo puedan hacer. ¿Es sano masturbarse todos los días? Ni es sano ni no sano. Pero si usted siente esta necesidad y la estabiliza de alguna forma porque no tiene a su pareja cerca, puede hacerlo, no es prohibido, pero tampoco es que, uy, no soy sano porque no me masturbo todos los días, tampoco, ¿no? Es simplemente que si usted tiene esa necesidad, puede hacerlo. Los ejercicios de Kegel pueden practicarlos, les ayuda mucho. Ahora que vamos a tener tanto tiempo, usted puede estar sentado viendo televisión y puede contraer el piso de su pelvis. ¿Cómo se hace? Cuando usted tiene unas ganas de orinarse, y no puede porque está en algún lugar que no puede hacerlo, y usted aprieta para no orinarse, esa es la forma de apretar estos músculos con los ejercicios de Kegel. No es mucho más largo, mucho más complicado de explicarlos, que ahorita no sería el momento. Pero si saben hacerlos, háganlo. La forma más sencilla que les puedo decir es esa, apriétenlo, y cuando tengan relaciones sexuales, traten de apretar los mismos músculos y van a tener muchísimo placer. ¿Cómo hacer en esta cuarentena para cuando llegue el orgasmo y quiere gritar de placer y todos los vecinos te oyen? A mí me da pena, mejor cohibirse y gritar y ser silenciosos. Bueno, es una elección, ¿no? Es una elección de vecindad, es una elección de cómo usted se quiere sentir con sus vecinos. Así que en esta cuarentena, cuando todos están en casa, pues probablemente lo mejor sería que todos guardemos silencio, si no, en todas las casas habría gritos a todas horas, probablemente. Dice Mónica que tal vez se podría poner un velo en el rostro como mi bella genio y así de paso luces sexy. Ah, usted dice para protegerse de los, pues no, le cuento qué pasa, ¿no? Las gotas de saliva pasan las telas, por eso es que las mascarillas que se fabrican con tela no son eficientes, tienen que ser las mascarillas, estas quirúrgicas o bueno, de los otros tipos que existen, pero la tela no retiene las gotas de saliva. Si usted gusta, póngase ese velo, ponga una vela delante de usted, sople la vela a través de ese velo y va a ver que se apaga. Entonces, si el aire pasa, todo pasa. Ney Valero también estaba pidiendo la valera, la palabra. Si quiere, puede hablar. Su vagina puede contraerla, así como mencioné hace un momentito, apretando por lo menos por media hora de forma intermitente, o sea, aprieta, suelta, aprieta, suelta, aprieta, suelta, hágalo todos los días y va a ver que va a tener muchos beneficios. Pensando en los vegetales, si los lavamos muy bien y se podrían colocar un condón, podrían usarse. Sí, si tienen condón, pueden utilizarlo, ¿no? Y pueden usar, yo preferiría al menos un doble condón, lavar bien el vegetal y usarlo. A ver qué más tengo por acá. Dice que hay personas en las que no les gusta tocarse. ¿Cómo podrían hacer? ¿Por qué puede ser? Maricela, hay personas que simplemente tienen inhibiciones y no solamente en el momento de masturbarse, sino de tener relaciones sexuales, ¿no? Nosotros no necesitamos convencerle de que esas personas se masturben porque la masturbación es buscar una forma de satisfacer un deseo sexual. Y si la persona no lo tiene y no va a cumplir el deseo sexual, entonces no tiene sentido de hacer que lo hagan. Se puede ver a que hay muchas personas que han recibido muchas consignas a través de la educación que no les permite poderse tocar. Entonces, habría que trabajar mucho en eso.
Bueno, me agradece que le gustó la charla. ¿Cuáles son los condones más recomendables, los más seguros del mercado? Ahí nos vamos a demorar bastante tiempo y eso sería otro tema en el uso de los condones. Creo que tienen acá un tema bastante amplio que les puedan comunicar a ustedes por el uso de los condones. La Cruz Roja tiene un tema específico, así que también les puede ayudar con esto. Para no quedar embarazada si no usas anticonceptivos, ¿cuál es el mejor método para hacer la relación con seguridad? Bueno, siempre dicen que el mejor método es no hacerlo, ¿no? Pero hay algo que se llama el método de Billing. Si es que usted quiere hacerlo, tiene que comenzar a investigar cuáles son sus días húmedos y cuáles son sus días secos. O sea, comenzar a tocar el moco vaginal todos los días. Y usted se lo coge entre los dedos. Y una vez que está entre los dedos, como si fuera un moco, trate de estirarlo entre los dedos. Cuando el moco no se rompe, por más que usted abre todos los dedos hasta donde le da el índice y el pulgar, se los pone entre el índice y el pulgar y comienza a abrir los dedos, va a ver que va variando la elasticidad del moco. Cuando este moco se estira y no se rompe, esos días usted va a quedar embarazada. Los días que se rompe, esos días no va a quedar embarazada. Espero que esto haya quedado claro cómo este método anticonceptivo. Me ha dado muchísimo gusto poder estar con ustedes. Voy a poner el video. Ok, ahora sí, hola. Así es que me ha dado muchísimo gusto poder compartir con ustedes. Ojalá nos veamos pronto. Creo que también hay un tema de terapia de parejas, cómo les está yendo en las parejas ahora en este tema. Así es que bueno, si ustedes quieren me pueden escribir a Nuria Vanegas, les voy a poner aquí en la última pantalla cuál es el teléfono, no el teléfono, no están las redes sociales, eso sí, había otros juegos, voy a poner compartir, estaba aquí la bomba, que es un tiempo en el que no se está permitida la penetración, solamente las caricias, es decir, que en 15 minutos nadie puede tener una penetración, se tocan, se hablan y hacen todas estas cosas que nosotros conversamos por unos 20 minutos aproximadamente, 5 minutos, 10, 30, lo que usted elija. El capitán ciego hace una lista de estas caricias o posiciones y alternadamente se vendan los ojos y cada uno disfruta, ¿no? El prisionero es este que le amarran en la cama, le vendan los ojos y la otra persona puede hacer con usted todo aquello que desee. Y la linterna también lo pueden usar a través de la webcam o también en la persona. Y apagan todas las luces y solamente tienen una linterna y usted con esa linterna puede ir iluminando las áreas en donde quiere que la otra persona le toque o juegue de alguna forma o usted quiere iluminar a la otra persona donde esa persona se toca a sí mismo o donde usted le va a tocar. Ahora voy a poner cuáles son entonces los datos de contacto. Me pueden ustedes contactar preferible por el Instagram Nuria Vanegas, porque seguramente ahí puedo ver los mensajes que me quedan por contestar. El otro teléfono es donde ustedes me pueden escribir al WhatsApp, pero en muchísimas ocasiones, ahorita tengo como 500 mensajes que todavía no alcanzo a ver, por lo tanto, me puedo demorar mucho más. Si ustedes me escriben a @NuriaVanegas, seguramente podré contestarles. Ahora sí voy a dejar de compartir esta pantalla. Y los voy a ver. Ahora sí, estoy aquí, voy a poner el video. Ya, ahora sí, muchísimo gusto de estar con ustedes y gracias por permitirme compartir esto. Muchísimas gracias, Nuria. En verdad ha sido un tema bastante interesante. Es una de las cosas de las que normalmente la gente no habla con mucha facilidad, pero es importantísimo toparlo, especialmente en estas épocas en las que sí cambian un poco las condiciones en las que debemos practicar relaciones sexuales penetrativas o no penetrativas. Entonces, Nuria, una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas
que nos acompañaron el día de hoy. Efectivamente, tenemos planificado otro tema con Nuria, posiblemente dentro de 2 semanas nos acompañe nuevamente y va a estar relacionado con el tema de terapias de pareja. Entonces, para las personas que nos están escuchando o si conocen alguna persona o grupo de personas que requiera escuchar esa charla, pues bienvenidos estará y lo estaremos difundiendo en nuestras redes sociales. Simplemente antes de irnos, recordarles que se tomen una selfie con ustedes asistiendo a esta charla y colocarla a modo de mensaje en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, con el mensaje que ustedes quieran darle a Nuria, el mensaje que quieran darle a la institución o algún otro mensaje que les guste, que les gustaría compartir. Igual, si es que me ayudan, es igual también recordarles que durante esta semana tenemos otros temas que también son muy importantes. Primero, el jueves vamos a tener la compañía de Diana López, es licenciada en arte dramático, y ella nos va a hablar del lenguaje kinésico, una mediación para la vida. ¿Cómo utilizar el lenguaje kinésico para poder abordar problemáticas, temas de violencia, relajación y temas relacionados con esto? Y el día sábado, en cambio, vamos a tener a Juan Carlos Sosa, él es un coach financiero y de negocios, y él nos va a hablar de finanzas personales en tiempos de COVID. Es un tema que creo que a todos nos interesa. Sabemos que la cosa se va a poner un poquito dura una vez que esto pase, entonces creo que todos necesitaríamos saber cómo manejar nuestras finanzas personales. De la misma manera, les compartimos en la pantalla varios de los mensajes que nos han dejado nuestros participantes durante las transmisiones que hemos realizado. Y una vez más, recordarles que si es que ustedes o algún conocido de ustedes ha perdido el contacto con algún familiar, puede escribirnos a búsqueda de familiares @cruzroja.org.es para así poder activar el protocolo de restablecimiento de contacto entre familiares. Y de la misma manera, si alguno de ustedes o alguien de su familia está experimentando algún tipo de síntoma que esté afectando su salud mental, puede contactarnos al número que ven en sus pantallas. Psicólogos profesionales de la Cruz Roja Ecuatoriana les brindarán su ayuda. Pueden acceder a este servicio de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y simplemente antes de irnos, recordarles que la Cruz Roja Ecuatoriana, aparte del tema del COVID con el que está actuando en este momento, sigue llevando adelante varias de sus campañas. Una de ellas, la campaña Conmigo con Condón, que está siendo apoyada por Condones Five. Entonces, si es que ustedes van a adquirir preservativos, pueden ir a Sanasana o a Fibeca y pedir una versión de los condones Five, que viene un portacondones metálico. Por cada uno de estos productos que ustedes adquieran, están aportando con $1 para la campaña Conmigo con Condón de la Cruz Roja Ecuatoriana. Entonces, sería buenísimo que, aparte de poder disfrutar de su vida sexual de una forma segura, puedan también aportar al mismo tiempo al trabajo que realiza la Cruz Roja Ecuatoriana. Simplemente eso, y también recordarles que si a alguien le gustaría aportar al trabajo que Cruz Roja Ecuatoriana va a realizar por la emergencia sanitaria del COVID-19, puede hacerlo al número de cuenta que miran en su pantalla. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Esperamos contar con su presencia el jueves y el sábado. Y simplemente agradecerle una vez más a Nuria por esta espectacular charla que nos brindó el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos vemos pronto, espero, ¿no? Gracias, Nuria, una vez más por su apoyo, y más bien comprometerle a un segundo o tercer tema más adelante, claro, porque realmente la temática estuvo muy interesante. Nos hemos alargado más del tiempo, pero yo creo que ha valido la pena. Muchísimas gracias, Nuria, y reciba un fortísimo y caluroso saludo de nuestra presidenta nacional, Victoria Albán de Torres. Gracias, Nuria, y nos vemos en una próxima ocasión. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.